Arratsalde on denoi. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañar a Jesús y a Ingeru en este, digamos, parto, nacimiento de un niño que sale con barba y bigote con 32 años. Y os voy a ir contando algunas cosas de esta historia que puede sorprendernos y que coincide casualmente con un aniversario de un momento espectacular, una copa. Afortunadamente no aceptaron de aquella vez. En Zaragoza se consiguió, diríamos, el último momento de gran éxito. Os quiero contar que esta historia es un poco rara, ¿no? Porque me toca presentar un libro que no he podido leer ni abrir, porque no me han dejado. Un día me llamó Jesús, y los que le conocéis ya sabéis cómo es, sigiloso, que quiere contar la historia, pero sin contarla. Y yo pensé, ¿qué tendrá que hacer? Y me vino con un carpetón grande, un montón de hojas escritas, echadas, impresas y tal. Y me dice, esto es un libro. Me habló de Ingeru y me contó la historia del proceso que luego yo os explico a todos. Afortunadamente tenemos niños, porque este encuentro es de venerables. Y os pediría a todos un esfuerzo. Creo que es fácil. Quitémonos 35 o 40 años, cada uno. Gloria bendita. A ti te dejan mañana, y ahora os voy contando un poco el relato. Y os presento. A la derecha, a vuestra izquierda, el director de este centro de Don Bosco, Ismael Carrasco, que ha prestado la instalación para este momento. Quienes decidieron la presentación del libro aquí, os ha podido sorprender, quisieron relacionarle con su colegio, porque la historia empieza en este colegio. Le han tenido escondido el sitio hasta que alguien, como siempre, se ha dado el cuento, porque era una de las sorpresas que tenían todos con sus maestros. Luego está Ingeru Espinosa, que es escritor, pintor, músico, psicólogo y autor de varias obras que ha publicado su editorial Naveus, que es la misma que publica este libro. En 2013 publica La historia de un Mudari, una novela histórica sobre los Mudaris que lucharon en la guerra del 36 contra el fascismo. En el año 2015 publica La industria del terrorismo, una novela de acción e intriga que trata el tema del terrorismo a nivel internacional. Y después de estos dos títulos, llega el tercero. Jesús Mari Zamora y La Real Sociedad, Cantera y Sentimiento. Fue en el primer encuentro que tuvimos Jesús Mari y yo, cuando hablamos de cosas que no tienen nada que ver con las victorias y las derrotas, sino con los valores de vuestros vestuarios en el tiempo y la necesidad de que esos valores no se pierdan, lleguen y continúen. A veces vamos muy deprisa y perdemos los referentes e incluso el valor de la historia, porque aquellas emociones, por eso os he dicho que os quitéis 32 años de los dos primeros títulos de Liga y del propio de la Copa, no las vivieron quienes ni siquiera habían nacido y que hoy saben que pasaron, pero que no tienen, diríamos, la constatación real de lo que allí pasó. Aparece el gol de Zamora, aparece la parada de Luis, aparecen los momentos históricos y tal, pero el día a día, el momento a momento, el partido a partido,
en absoluto. Luego os contarán las dificultades que ha habido para encontrar la ficha. Por ejemplo, ha sido imposible saber la alineación del Montijo en aquel partido de Copa, que lo han pretendido hacer, porque está todo minuciosamente leído. En este libro vais a encontrar solidaridad con todos los futbolistas del tiempo. Jugaran 1, 100, 200 o 14 puntos. Están todos. Y de todos hay un hueco, un rincón, un valor. Cuando me pidió que le acompañara en este día, empecé a pensar en lo difícil que iba a ser este tiempo de convivencia con vosotros. Porque no tenía muy claro por dónde podía ir. Ni siquiera yo hago el ejercicio de quitarme 35 años, porque el día a día te pasa por encima de la velocidad del ritmo y pierdes la referencia. Y me puse a mirar hacia atrás y encontrarme con el viejo campo de Atocha, con los vestuarios. ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo dentro de un vestuario existe una liga? Nosotros. ¿En qué parte del mundo la sala de prensa en la que nos hacían un coñac y un anís con café se convertía minutos después en sala de doping? Recordaré siempre a mi compañero José Manuel Puerta, travesuras muchas, que cuando llovía en la vieja tribuna de Atocha le gustaba echar agua por las rendijas de las maderas para que la gente abajo se mojara, y empezó todo el mundo a protestar que llueve. Y luego las botas que usabais todos. ¿Os imagináis a los equipos de entonces con botas de colores como las de ahora? ¿Qué hubiera pasado si un solo futbolista aparece un día en el estadio con esas botas? Muertos, no, si heridos. Los masajistas. Salía alguien con un bote de agua en la bolsa, ¡shum!, y se levantaba la boca. Ahora estamos 15 minutos y medio con 100 dólares. Los viajes en tren, los viajes en autobús. Y los coches que iban al entrenamiento. Un Golf, un Ford Fiesta, por ahí estamos. Ahora si alguien más invierte con un Golf, un Ford Fiesta, no sé nada. Entonces teníamos una ley que se llama el derecho de retención, que prácticamente pues, tenía que ver con la trayectoria de un futbolista siempre al mismo club, mientras el club quisiera. Luego eso desapareció. Y por lo tanto la sensación de pertenencia también sufrió un duro golpe ahí. Y luego nosotros, la prensa, nuestra relación con todos vosotros, el mutuo respeto y también las travesuras. ¿A quién no le sonó en su habitación a las 4 de la mañana el teléfono sobresaltado, dígame, y sonaba de fondo el himno nacional? ¿A quién no le pusieron de vez una música de esas? Yo imagino hoy a los futbolistas del equipo, si a las 3 de la mañana le suena el teléfono de la habitación y le suena el himno nacional. Podría estar contando historias, muchas, incluso de una persona que le preguntaba a Jesús, no le dio el libro, no lo sabía. Os acordaréis todos de una señora, una mujer, que iba impecable a todos los partidos de casa, vestida de chulidurri. Era la única mujer que llevaba bufanda, gorro, tina y alfa. Y le recuerdo porque llamaba la atención por su valentía en defender los colores que sentía. Hoy, afortunadamente, hay miles de personas que van al campo vestidas así. Entonces, pongo en valor precisamente esos puntos de partida para llegar hasta donde estamos hoy. En ese sentido, el libro es no una biografía, no es una biografía, es una travesía. Es como un río que empieza y sigue y lleva por delante la corriente y la gente. Y es por ello que creo que el libro merece la pena, por eso. Porque no es una biografía al uso del futbolista, sino es como un todo. Estáis todos, todos, absolutamente todos, como parte importante de la historia que no se puede perder, que no se debe perder, que debe perpetuarse para saber todos dónde estuvimos, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Nada más.
la idea. Después de todo lo que has dicho, creo que ya está presentado. No, perfecto. Bueno, yo fui uno de aquellos niños que llenábamos las gradas de Atocha y que fuimos testigos de cómo la Real se convertía en un equipo grande, capaz de ganar títulos, de desafiar a los equipos ricos y poderosos. Vivimos una historia increíble, épica, fascinante. Una historia que no debe perderse nunca. Nunca debe olvidarse esa historia. Precisamente este libro está escrito para eso, para que nunca se olvide la historia de la Real de los años 70 y 80. Para que aquellos que lo vivieron lo recuerden y para que aquellos que no lo vivieron lo conozcan. Que nadie olvide nunca que la Real fue algo más en esa época que dos títulos de Liga, un título de Supercopa y un título de Copa. Hubo mucho más, hubo muchísimo más. Y eso es lo que Jesús y yo tratamos que perdure a través de estas 546 páginas divididas en 26 capítulos que aparentemente puede parecer una biografía, pero que en realidad no lo es. Es un libro de historia sobre la Real de los 70 y de los 80 que, a través de las vivencias de Jesús Zamora, cuenta, tal y como ha dicho Iñaki, la historia de todos. Y algunas veces que Jesús y yo hemos hablado de cómo sería esta presentación, ambos decíamos que teníamos que estar, que estábamos de acuerdo en que esto no hay que presentarlo como el libro ni de Engelio Espinosa ni de Jesús María Zamora. Este es el libro de todos, los que estabais en el terreno de juego, los que estábamos en las gradas, todos los que vivimos aquello porque al fin y al cabo compartimos la misma historia, las mismas emociones, algún que otro disgusto, muchas alegrías y el orgullo de haber vivido esa época. Y dicho esto, le voy a ceder la palabra al caballero que está a la izquierda, emocionado por volver a su querido colegio. Yo entiendo que la verdad siempre he entendido que somos todos.
jugadores, somos todo el personal que siempre ha estado, que está en el vestuario, todo el mundo, no somos jugadores, cumplimos quizás, bueno, pues lo más difícil que es pues conseguir los resultados o no conseguirlo. Esa, toda esa época pues ha conseguido unos resultados inimaginables. Yo creo que ninguno de los que estuvimos allí, pero la realidad es que lo conseguimos, ¿no? Y entonces, pues ese es el libro un poco que refleja todas esas cosas. Pero luego ahí, evidentemente, hay cosas mías, porque en 15 años pasan más cosas, y a veces alguna cosa mejor que otra. Pero en resumidas cuentas, lo que ha dicho Iñaki, es un libro que no va contra nadie, sino todo lo contrario. Va, en definitiva, para mí es un poco. Es un libro que cuenta ese periodo, sobre todo la historia, cuenta las cosas, pero sobre todo ese periodo, y para mí es un homenaje pues, a todos mis compañeros, a todos los que han convivido conmigo, fuera de incluso de lo que es el fútbol, ¿no? Y por eso quería un poco enmarcar este libro un poco en. Para mí es el libro de la sociedad, la parte que me ha tocado. Es un libro que lo podría haber escrito cualquier otro, si coincide con él, o con otra persona así que tenga este tipo de ideas para hacer este libro, porque yo creo que cuando lo veáis va a estar reflejados como yo, cualquiera, salvo que lo más que es a través de mi vida, evidentemente, pero cualquiera puede estar reflejado. Es historias de una época, como he dicho, de esa época, y es para mí una referencia importante, es un eslabón, ¿no? Un eslabón entre generaciones. ¿Qué recoge el libro? Recoge mi trayectoria desde niño, ¿no? ¿Poco? Y luego desde joven. Desde joven me busco, ¿no? Yo empiezo en el colegio, aquí estamos, empiezo mis estudios aquí y empiezo a jugar al fútbol aquí, ¿no? Digamos que eso corresponde a los dos primeros capítulos. Los dos primeros capítulos sí se podrían entender como biográficos. A partir de ella empieza el tramo histórico. Sí, pues un poco de niñez, de juventud, es lógico contarlo, ¿no? Bueno, con Bosco, pues para mí, pues, salvando las diferencias, pues. Por menos años en el fútbol, pero fue tener la similitud en cuanto a los compañeros que tuve, tanto al entrenador, Kike Arizmendi, que está aquí, al que le he dado muchísimo, él facilitó también el fichaje por la Real Sociedad, seguramente. Pues aquel equipo fue un gran equipo que tenía carácter, tenía personalidad, gente que ayudaba a uno a crecer, nos ayudamos a crecer todos, me ayudaron también a mí a crecer. A sentir el fútbol, no, pero sí a vivirlo el fútbol de otra manera, un poco más de, desde la competición, y de hecho hemos tenido unos resultados excelentes para un equipo del colegio. Fuimos campeones de la segunda división juvenil y subimos arriba, y luego ganamos la Copa de Gipuzkoa, eliminando semifinales a las grandes sociedades juveniles, que estaba Luis, que estaba Santi, que estaban muchos de sus compañeros luego míos, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de tener un equipo de colegio de hacer eso también. Entonces, desde ahí vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo, te van enseñando. Quique, para mí los entrenadores, pues, cada uno en su medida ha sido un poco maestros, ¿no? Como podría ser en el colegio y también maestros, ¿no? Pues Quique dependía de Don Bosco, evidentemente para mí, lo he dicho antes, y los compañeros también, ¿no? Y de ahí paso al Sanse, y el Sanse pues llegó, pues a Javier, ¿no? A Javier Esposito. Y Javier Esposito, pues bueno, pues eso que está bastante diferente a Bosco, ¿no? Sanse ya es un poco el equipo en el que te tienes que manifestar de una manera ya muy seria, de una manera muy, muy clara, en el sentido futbolístico, para aspirar a algo más, ¿no? Bueno, pues para mí también, pues Javier Esposito, pues fue una persona y un entrenador súper importante, porque yo venía de un equipo con eso, sí, que escucho cosas, pero absolutamente nada que ver con el casi profesionalismo que suponía el Sanse. Y yo tengo que agradecer mucho a él, y a los compañeros que están aquí también en el Sanse, porque te imprimen. O sea, yo creo que es importante un equipo, yo creo que tengo la suerte de coincidir en Don Bosco y en Sanse, el primer equipo. Tengo la suerte de coincidir con gente de mucha personalidad, con gente de mucho carácter, con gente ganadora en definitiva, y eso, y no con gente de mucho talento, ¿no? Entonces yo he crecido y he sido mejor al lado de todos ellos, seguro, no tengo ninguna duda. Supongo que ellos también al lado mío, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y yo estoy, en ese sentido, estoy muy agradecido porque he llegado en el fútbol a donde he llegado,
porque había otra gente al lado mío que me hacía ser mejor, ¿no? Y yo estoy muy agradecido. Y a partir de ahí, bueno, pues llegas al primer equipo, y aquí en el primer equipo, pues me pasa lo mismo. Me encuentro con gente, voy a hablar de pues eso, es un poco el eslabón, ¿no?, que he dicho antes, ¿no?, de una generación, de la nuestra, de la otra, de la otra, de la otra, ¿no? En el libro contamos un poco la generación de Puerto Llano, que es más para nosotros básica, creo, porque Puerto Llano, con los jugadores veteranos de Puerto Llano, pues subieron el equipo a primera. Y esa es la primera generación que llega a la UEFA, la temporada 73-74. Lo mantuvieron y llegan a la UEFA. Cuando yo llego, el equipo está en UEFA y es año yo, mi primer año mío juego en UEFA. O sea, son. Parece que no tiene valor, pero yo también tiene un valor terrible, porque de alguna manera están indicando los valores de la Real Sociedad, que son muchos, que eran muchos, que siguen siendo muchos y espero que sean siendo muchos. Que podamos transmitir, cada cual que está en el club va a transmitir a los siguientes los valores que la Real Sociedad siempre ha tenido. En aquella época, bueno, pues los valores siempre son los mismos, pero las circunstancias, las actitudes, quizás eran diferentes a las que son con nosotros y luego también con otros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos venían de sufrir mucho, venían de conseguir el ascenso, que era muy duro, y venían de luego mantenerse en primera con muchas dificultades. Y cuando nosotros vamos llegando, bueno, pues nosotros va llegando Santi, va del Santo, luego a Luis, luego vamos llegando a otros, ya está, bueno, pues el equipo se va haciendo, ¿no? Se va haciendo, hay que sufrimos evidentemente como equipo, cuando los veteranos con nosotros vamos entrando, pues bueno, resultados sobre todo en Europa bastante adversos, pero que nos enseñan que también perdiendo se gana, ¿no?, con el tiempo, ¿no? Y yo le doy mucho valor, a mí particularmente, le doy mucho valor a lo que nos transmitieron. Bueno, yo creo que fue clave para luego conseguir lo que conseguimos. Yo creo que sin lo que tiene, sin el pasado, lo que está ahí también que era presente, sin el pasado anterior, que de igual no estaba tan presente, si no tenemos esas cosas claras, es difícil que tu presente y tu futuro sea grande. Me parece que es difícil. Entonces, a nosotros nos transmitieron eso y yo creo que luego se fue, ¿verdad? Una generación que en pocos años tenía mucho talento, tenía mucha personalidad, con mucho carácter, muy competitiva, que poco a poco fue haciendo un camino, ¿no? Al final, este libro refleja un camino desde allá, que yo lo cuento en base sobre todo a la parte central de los 14 y 15 años de mi temporada, pero que luego uno, como he dicho, con las otras generaciones, pero al final es un camino que vas haciendo, ¿no? Cuando ese camino te pone un pozo fuerte y vas pasándolo, siempre se va quedando algo muy importante, ¿no? Si ese algo se une al talento, a las cualidades de la gente, y sobre todo para mí un otro tema también fundamental, que es que cuando un equipo es grande, como fue aquel equipo, pero no quiero manifestar que solo en ese equipo, no fue grande antes, ha sido después y va a ser siendo. Y ahora aquí están Martín y Manol, también va a seguir siéndolo. Pero creo que es muy importante que todas esas cualidades de talento, de valores y demás, creo que hay una cosa fundamental, ¿no? Cuando un equipo es grande, normalmente sufren las vanidades, sufren los egos personales, y es normal. Pero cuando esas vanidades y esos egos personales los dejamos a un lado y primamos la unión, y sobre todo primamos de la sociedad, la entidad, los aficionados, como he dicho a Natalia, los aficionados, me parece que es el eje de la cuestión. Cuando primamos eso, salen los resultados, salen las cosas. Y yo creo que nosotros, y después en la Copa salió, y espero que salga, lo decía Luis el otro día, más pronto que tarde, cuando hay esas cosas, salen las cosas mejor. Lo personal, los personalismos, las vanidades y esas cosas que he dicho antes, los egos, tanto en función de la unión del grupo, de la unión como club, como entidad, que es lo más importante por encima de todos, normalmente salen bien las cosas.
pero hay que hacerlo así. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, pues yo no voy a comentar, voy a terminar diciendo un poco, bueno, que si los maestros, como he hablado en la escuela, pues como he hablado los entrenadores, si los compañeros, si mi familia, por supuesto, mis hijos, mis aitas, que ya no están, mis nietos ahora, mis amigos, los que tuve cuando era más niño, cuando luego he tenido otros, ahora tengo también, afortunadamente, también otros más, pues, las actividades que uno los años va haciendo, y también el colegio, ¿no? Pues el colegio, aunque era un colegio religioso, allá, con sus raíces, es la broma, también de todo vas sumando y de todo vas aprendiendo, de todo vas haciendo un camino para al final llegar, bueno, pues a donde uno puede, a donde uno le deja, a donde quiere. Y en este caso, toda esta explicación es un poco pues que hemos llegado a este libro. Como ha dicho Iñaki, es un libro, como ha dicho el libro, para mí, es un libro que refleja esto que estoy diciendo en una palabra. Es un libro de todos. Me gustaría que si lo leéis, pues que lo se vea así. No sé cómo cada uno luego en la lectura que haga del libro, cómo lo verá, pero espero que podamos llegar a eso que estoy diciendo yo, ¿no? Que es un libro pues, que yo me lo veo reflejado con él. Y es un libro de todos, es un libro de la red social, es un libro que está ahí. Bueno, pues es un libro que une un poco a todas las generaciones que yo de alguna manera he vivido o no he vivido, que con lo que conozco, no sobre todo lo que he vivido. Bueno, pues no se me ocurre nada más. Lo único que termina diciendo que en aquella época, y a ver si pues esta época también, que el equipo pues va creciendo, y seguramente pues también está cogiendo de todas las cosas que he dicho de antes, puede llegar pues a ser de cara al aficionado del fútbol, en este caso la lista, y de cara al no aficionado a la sociedad, al fútbol, creo que nosotros también conseguimos una cosa, que es un sentimiento, no sé si de pertenencia o de identificación con el club. No sé muy bien si eran las dos cosas o una de las dos, no sé muy bien cómo decir. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que la gente que no está en el fútbol y tampoco es aficionada, estaba identificada con el club. Yo creo que eso, ahora que estéis vosotros ahí, tenéis que ir consiguiéndolo. Bueno, pues gracias a todos.
quizás ese es el momento, no sé si más motivo, sentimental, real o no, porque entonces esas cosas no se conocían, ¿no? Y entonces cuando, es una pregunta para los dos, ¿cómo compartiste ese momento? Porque la técnica, en mi opinión, que habéis utilizado para hacer 530, luego habrá de los recortes, también la tijera, pero ¿cuál fue un poco vuestro proceso inicial? ¿Tú mismo lo has cumplido? Bueno, pues, a ver, Jesús y yo nos conocimos, si no recuerdo mal, hace exactamente 2 años, creo. Entonces, yo le planteé a Jesús la idea de este libro, y bueno, pues empezamos a trabajar en octubre de 2015. Durante los 3 primeros meses, bueno, Jesús estuvo un poco al margen del trabajo los 3 primeros meses, fue la labor de recopilación de datos, de documentación para este libro, ahí pude contar con una ayuda de lujo, la escritora Nerea Landeta, que ha trabajado mucho y bien en este libro, sin ella este libro no sería lo que es. Y a partir de enero de 2016, durante 6 meses, Jesús y yo nos reuníamos todos los jueves por las tardes en unas sesiones que eran grabadas, de unas 3 horas, y así hasta junio. Luego ya, a partir de octubre de 2016, yo le entregué a Jesús el libro para que él hiciese las matizaciones que él considerara oportunas, porque en eso quedamos desde el principio, que aunque los escritores siempre seamos reacios a que nos toquen las obras, esto se habla así desde el principio y así estábamos más a gusto los dos. Yo siempre le dije a Nerea Landeta, mi socia de la editorial Nameus, que este libro no estaría terminado hasta que Jesús le viésemos feliz con el resultado. Y por cierto, Jesús, el miércoles pasado te vi feliz cuando te entregamos. Ese día supe que el libro estaba terminado. Hasta ese día, hasta el miércoles pasado, no. Entonces, bueno, respuesta a lo que tú me preguntabas con respecto al capítulo de su lesión. A ver, no cabe duda que fue el episodio o la sesión de grabación que hicimos la más difícil. Yo creo que para los dos, de hecho, más que una sesión de grabación para un libro, en cierto modo casi pareció una sesión de psicoterapia, porque creo que es muy, muy valiente alguna de las cosas que admite Jesús y que yo no voy a desvelar hasta que leáis el libro, pero siempre es valiente admitir ciertas cosas que él declara en este libro sobre su lesión. Porque además, tal y como has dicho Iñaki, en esa época no se hablaba tanto de las lesiones de los deportistas y Jesús tuvo un sufrimiento considerable con este tema, considerable, más de lo que la gente se puede suponer. Yo os puedo decir que para mí, que Jesús era uno de mis 4 ídolos de la infancia, a mí me sorprendió cuando me contó esto. Yo no sabía nada de esto, no sabía absolutamente nada de esto. Yo no sé, Iñaki, no sé si en esa época esa noticia se dio sobre la gravedad de la lesión de Jesús. No lo recuerdo o lo desconozco, pero desde luego yo no sabía nada y a mí me sorprendió mucho la gravedad de la situación, cómo lo fue superando, incluso el tiempo que tardó en superarlo. Y bueno, yo creo que sin duda el capítulo que habla de la lesión de Jesús es el más meritorio, el más valiente y el más duro de escribir para los dos. Para él porque lo vivió, para mí porque yo a Jesús ya me considero uno de mis mejores amigos personales y siempre es escribir sobre el sufrimiento de seres a los que aprecias siempre es. Pero si quieres añadir algo más. En la reunión que tuvimos la última antes de preparar este momento, como puedo repetir, ni he leído el libro, ni por aproximación, hacía preguntas, ¿no? ¿No quisiste que te lo dejaras? No, no. Y una de aparecen las primas en terceros. Aparecen los maletines. Ahí es la tercera a la que me refería. Todos los que estáis sabéis la historia, cada uno en su momento y en su vida. Y la dejamos ahí. Aparece. Pero bueno, tienes que hacer la consulta, porque igual, digamos que aparece legalmente. Sí, aparece, pero al final, pues tienes que consultar si eso se puede decir, ¿no? Si salen los medios de comunicación, por ejemplo, de Sevilla sí salió, que dijo Bertoni, no sé quién fue. Sí. Además, estamos en Código, que sabe, y luego otra cosa es que
te metes con la entidad y bueno, esto busco consultar y bueno, pues si no aparece, pero aparece y dices de la siguiente manera. Sí, supuestamente, presuntamente. Presuntamente, presuntamente. Presunto, supuesto. De esa manera, pero bueno, de esa manera nadie te puede decir nada, pero bueno, hay que dar reflejo. Otra cuestión que creo que es interesante narrar un poco es, digamos, aquel momento en el que estabais un montón de jugadores internacionales, que también aparece esto, el Mundial de España, la relación con el seleccionador Santa María, la presión que podíais tener, también hayáis sido de puntillas. No, yo, a ver, yo creo que ha salido, ya ha salido varias veces, varios jugadores de la selección en el 82, comentaron un poco por qué las cosas no salieron bien. Pues. Bueno, yo creo que, también lo digo, pero creo que alguna vez antes, con una entrevista que me hicieron, lo he dicho, ¿no? Pero yo tengo, no sé, no digo, el destino de cada uno es de cada uno, y yo creo que Santa María era un buen entrenador. Es un entrenador, es una gran persona. Yo no es particularmente siento que con nosotros se portó muy bien y a mí no me parecía bien en ser demasiado agresivo en cómo fueron las cosas, ¿no? Sí, bueno, es cuando no se hicieron bien y por tanto no se dio bien. No era tanto por los jugadores, porque había un gran equipo. En el año 81 hicimos, no sé si se ha no sé si Jesús, Roberto. En el año 81 hicimos un preparatorio en Sudamérica y luego jugamos partidos aquí en Europa y hicimos unos resultados muy buenos. Y bueno, en el 82 no salió tan bien, hemos esperado, quizás porque circunstancias, pues bueno, pues de preparación no fueron las adecuadas. Quisiera también que contaras un poco lo que es el libro. Desde la perspectiva de la finalidad, ha quedado claro el porqué y el para qué del libro y del contenido. Este libro va a salir a la venta porque con los beneficios del libro hay un proyecto que me gustaría que lo compartís también con todos porque me parece interesante y además modelo. A ver, como Jesús y yo tenemos un vínculo emocional con la historia que se cuenta en este libro, no queríamos, entre comillas, lucrarnos con él. Así que todos los derechos de autor de este libro van a ir destinados a la creación de un premio literario para impulsar la carrera de nuevos escritores. Eso lo pondremos en marcha el año que viene y dependerá, por supuesto, de lo que se venda y de todos los fondos que se puedan recaudar, pero en principio esa es la finalidad de este libro. Siempre nos vamos atrás, nos
nosotros, pero la entidad normalmente no va a quedar. El aficionado también se va, va y viene, se va a quedar. Entonces, la identificación, la silla de identidad, tienen que estar presentes y claras para que eso, como he dicho antes, en el jabón, en los aspectos, vaya con el poder. Y la idea primordial sea esa. Eso nos ha hecho fuertes, grandes y lo que creo que ahora también pues hacemos. Ayer hemos comentado que está la venta aquí hoy, pero hay compañeros en los medios de prensa que podrán escribir mañana sus periódicos y otros medios. ¿Cómo va a ser la distribución y dónde se va a poder encontrar el libro? Porque hoy sí lo tenemos aquí, pero mañana pues, o el lunes, no sé cuándo y dónde. Bueno, por supuesto en Guipúzcoa, las librerías de Guipúzcoa están prácticamente todas y gracias a los sistemas de impresión de Amazon se podrá encontrar en cualquier rincón del mundo. Es decir, cualquier persona que quiera tenerlo, y cuando digo Amazon no me refiero a un formato digital, sino me refiero al propio impreso, pues esté en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, esté donde esté, podrá tenerlo en dos días en su casa. ¿A 24.95? Eso depende si tú quieres un puntaje, luego lo negociamos. Vale, no sé si queréis añadir algo más que... Yo sí, para despedirme sí quiero añadir una cosa más. A todos aquellos que formasteis parte de la Real de los años 70 y de los años 80, os quiero decir de todo corazón, gracias por habernos hecho tan, tan felices en nuestra infancia. Gracias.